Muy buenos días, uh, gracias a todos y a todas por venir a esta, a esta mesa eh, que hemos titulado Memorias colectivas, transmisión y resemantización, que en un contexto, una mesa, ¿no? en un contexto eh, como en el que estamos, en el que la memoria eh, parece que tiene eh, un lugar tan importante, ¿no? que es un ejercicio como que está sobrevolando eh, continuamente el programa, en esta revisión que estamos haciendo de los 10 años de vida de de cultura y ciudadanía eh, en este décimo encuentro y, y que también podemos o sea, en esa revisión o sea, en esa memoria como retrospectiva pero también en esa planificación hacia, hacia futuro en el futuro en la que inciden esos deseos eh, que, que vemos en el subtítulo que, que tiene el, el encuentro desplazamientos desafíos y deseos para nuestro sector eh, cultural, pues eso parece especialmente relevante ¿no? una, la presencia de una mesa en, el que, en la que esta memoria tenga eh, sea un paraguas eh, bajo el que se pueden recoger estos, eh, estos distintos eh, proyectos. Una memoria que, que entendemos como motor de creación de eh, espacios de encuentro comunitario que, que, que es como el, el punto de encuentro eh, que ellos comparten como fuerza de activación de, ese, de lo comunitario. Eh, y es por eso que no hablamos solo de una memoria hacia el pasado, sino que también hablamos de una memoria del, eh, del presente, ¿no? que radica en unas necesidades, en unas exigencias y experiencias contemporáneas, compartiendo ambos, ambas memorias como esa pulsión eh, hacia el futuro que que comentábamos eh, y que es una pulsión hacia el futuro que implica una actualización y una resemantización, como dice el, el título de la mesa, de la misma, que es al, al estar atravesada por, por, por estos intereses y deseos, y deseos actuales. Eh, una memoria como decíamos como ejercicio de encuentro colectivo de activación de lo comunitario eh, y que adopta además distintas formas eh, que podremos ver ahora cuando nos presenten los compañeros eh, los proyectos no pues eh, diarios eh, fiestas festivales proyectos de investigación que se pueden entender en cualquier caso como una eh, celebración de, esa, de ese común no de, de la comunidad de lo que compartimos eh, eh, sin más, bueno, os presento a, 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 los, a los compañeros que os van a presentar eh, los proyectos. En primer lugar, eh, eh, os presento a, a Carles, eh, que es cofundador de Atomic Lab, eh, es artista y es activista visual y, que es, y, es, y desde, este, desde este saber hacer eh, está involucrado en procesos de, de innovación socioculturales y, participación, y participativos a través, a través de la cultura. Carlos, Bien. bienvenido. Gracias. Bueno, pues eh, contentísimas de estar aquí, poder compartir con, con todas eh, un proyecto que ya también lleva más de 10 años en marcha. Eh, en eso coincidimos también en este planteamiento de reflexión. Eh, venimos del mundo del arte. Eh, un poco la idea es. Siempre estar pensando en la vinculación del arte con, con la sociedad, con la gente, con las personas y también pensando, sobre todo, que el arte sirve para, para educar, para formar, para, para juntar, para mejorar convivencias. para el, el arte sirve dentro de un centro penitenciario, sirve en un, en un instituto. Esta es un poco el inicio, la, la fundamentación básica de, de, de Atomic Lab. Hemos venido a, este, a estos encuentros, Paco Espinosa y yo mismo. Y, y bueno, eh, se surgió, también es una cosa que pensamos que es interesante desde la Asociación de Artistas Visuales de las Islas Baleares donde allá, bajo el parabajo jurídico, se podían, se podían eh, poner en marcha diferentes proyectos eh, sin tener que entrar en todos esos procesos eh, burocráticos, como, como pues, tener un NIF, etcétera, etcétera, inicialmente. Pensábamos que así, eh, también partíamos hace 10 años, partíamos de un momento de crisis importante donde, donde el arte se había quedado eh, sin, eh, sin ventas, en un, en un espacio elitista, que estaba totalmente eh, distanciado con la gente, ¿no? Y ahí es donde empezamos con esa asociación de artistas. Eh, también se ha hablado aquí, en, en, en muchas de las personas que han estado hablando aquí hablan de la, de la, un poco de, la, de las dificultades de, de trabajar con la administración. Esa es una cosa que ya como asociación empezamos a reivindicar, pues las buenas prácticas, el estatuto de, del artista, un poquito poner algunas cosas parámetros más o menos uh, interesantes para que se pudiera generar la creación artística. Eh, también nos dimos cuenta que la lentitud, la dificultad de entendimiento de las personas que tenían ca uh, cargos de, de decisión, que tenían eh, técnicos y cargos de decisión, muchas veces no entendían nuestras propuestas, ¿no? ¿Cómo, cómo va a haber una, un artista en un instituto? En un, eh, ¿No tienen, sabes cómo se genera eso? ¿No dentro de, de la administración? Entonces. Empezamos a pensar también que igual había que, que, que formar a estas personas. Eh, nos invitamos a Conexiones Improbables a venir a Palma para trabajar en un taller con el, con el Ayuntamiento de Palma. no A ver si, si yo que se entendían que, que todo el potencial creativo se podía aplicar en, en, en todo tipo de, de líneas de trabajo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Partimos de allá. ¿Qué pasó? Pues Atomic Lab empezó primero siendo reivindicativo. Hacíamos las acciones, el lenguaje creativo, que, que, que en vez de estar haciendo reuniones eh, con un lenguaje que no nos no correspondía, pues empezamos a hacer también la línea activa, ¿no? el brazo activista de, de la asociación de artistas. ¿no? En ese empezamos a crear pues, acciones para que la prensa visibilizara cómo, 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 cómo hacer esa presión. ¿no? Entonces, de ahí surge Atomic Lab. Pues es un... Es, una, es un poquito la, la, la iniciativa ¿no? de, de todo esto. Hemos aprendido, hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos hecho eh, proyectos que, que hemos ido viendo que, que de pronto hacer un taller en el que va el artista y eh, expone su trabajo y tiene poca relación con la gente que está participando mmm, empezaba a no funcionar. A lo mejor había que hacer co-creación. Vamos a hacer co-creación. Eh, eso fue abrimos esa puerta y entonces entramos a hacer procesos de cocreación primero con pocas personas, luego con más personas. Entonces era, eh, ya no es también, no es una cosa que está muy ligada con el artista, el ego del artista, la firma, la, la, tal, no, al revés, era era vamos a hacer que todo el mundo se sienta partícipe de, de este proceso. La gente se ilusiona, la gente lo siente propio y entonces tienes una cosa que, que es mucho más eh, integrada, ¿no? más, más general. Bueno, de eso es, también... Eh, esa es otra línea de trabajo que aprendimos, eh, una cosa que también siempre nos pasa y también dependiendo del tamaño del, del, del reto, pues podría ser que, que, que igual más personas, más sensibilidades, más maneras de, de pensar inteligencia colectiva también mejora el proyecto, hay muchas personas que, que han estado aquí, que hemos trabajado con ellos aunque sea solo para pensar un título de un de, 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 de por ejemplo la, los doceavos encuentros de arquitecturas colectivas que, que organizamos en Palma, entonces Antídot, Antídotos para un paraíso fake era un, un, un debate que, que fue muy interesante y que nos gusta mucho fomentar esa parte de, de, de trabajo colectivo, de, de estar con la gente de estar en un, en un bar dibujando escribiendo, apuntando, porque queremos mantener esos procesos y ese, ese inicio de, de creatividad desde allá. Pues tú me vas diciendo cómo va el tiempo, ¿no? Pero... Más bien. <laughs> Entonces era como que, eso, momentos de aprendizaje, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en todo caso trabajamos eso. En, en, eh, hemos trabajado en, en la ANVIDE, la Oficina de Empleo del País Vasco, trabajando con cómo mejorar la imagen, cómo mejorar la, el, la organización, que no tenía nada que ver con, con, en principio con el arte. Eh, pues también una píldora creativa, por ejemplo, en, en el Centro Penitenciario de Palma con eh, presos de salud mental. Eh, bueno, para nosotros ha sido aprendizaje, si es que nosotros nunca hemos pretendido saber hacer esas cosas, no, ni lo sabes, simplemente lo planteamos como el problema, más bien dicho, el reto y el trabajo creativo propio de, de, del arte para resolver ese, ese trabajo. ¿no? Y así, creciendo, 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 pues, o aprendiendo, 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 eh, empezamos a a centrarnos en, en bueno, en, el, en lo que la segunda cosa más importante que nos pasó fue eh, ser la sede de, de arquitecturas colectivas, porque ahí fueron 40, 40 colectivos, eh, Uruamba, eh, tantísimos, eh, Santifluje, yo qué sé, tantísima gente que vino a Palma, eh, eh, organizar eso, conseguir que la gente abriera sus casas para poder eh, hospedar a estas personas sin que, con su, con su, que eso fuese un coste, ¿no? O sea, hemos tenido que trabajar también con la precariedad económica, con todas las dificultades que pone la administración y no facilitación de, los, de, de todos estos procesos. Tener que esperar año y medio en cobrar una ayuda sin saber qué te iban a, a dar. O sea, yo, sinceramente, aquí, si estamos aquí, yo pediría que la administración fuera facilitadora y no eh, pusiera pegas, al revés, tendría que ser como, ¿cómo te puedo ayudar mejor? ¿no? ¿Cómo puedo hacer que ese proyecto siga adelante? Esto es aquí, estando aquí, creo que es una buena reivindicación. Eh, de Arquitecturas Colectivas se centró en un barrio periférico en, en, en las afueras de Palma, un barrio hasta cierto punto conflictivo, que luego no es verdad, porque estando por ahí no es verdad, pero bueno, es la imagen que genera, los medios de comunicación, todo esto. Y que también está en un proceso de gentrificación brutal. Arquitecturas colectivas fue una gran mesa de trabajo donde muchísima gente, diferentes talleres, rutas, conocer el barrio, hablar con la gente, hacer talleres de inmersión para que los vecinos supieran de qué iba todo esto. ¿Quiénes sois? Eh, pues no sé, gente que venimos al barrio, pero del ayuntamiento, de la institución. No, no. Tenemos un interés de. De, que, de demostrar que con el arte esto puede mejorar, ¿no? Con el arte quiero decir procesos creativos, da igual, en el, con toda la... Di, romper todas esas barreras, todos esos eh, cubículos y, y poner gente a trabajar para resolver un problema. Y entonces ahí estábamos pues trabajando con los chavales. Eh, montamos un... ayudamos con Meritx y Esquirol uh, pues un, a fomentar un grupo de mujeres dentro de un barrio que no tienen donde no tenían una presencia clara, las asociaciones o entidades siempre eh, no estaban con, eh, nunca había una presidenta o una directora, entonces fomentábamos como una voz que, que estuvimos trabajando también con el tema de la pandemia, pues fue complicado, pero se lleva adelante. ¿no? Eh, seguimos trabajando y ahí surgió trabajar con un bloque de viviendas, de un bloque hecho polvo que, que bueno, que al final. 64 viviendas haciendo reuniones con muchísima gente pues eh, poniendo ahí también temas legales con un abogado temas sociológicos eh, de convivencia eh, de, de autoconstrucción de, de mejora y estuvimos trabajando en toda esa en todo ese proyecto que duró un año y medio y de los cuales también hablando de la memoria hemos ido generando un material primero documental de documentación sin ningún tipo de, de previsión de hacer nada, que han acabado en dos documentales, uno de ellos está en, en la plataforma Filming, si os apetece eh, ver, pues es un ejemplo de cómo se trabajó el, el proceso de arquitecturas colectivas en, en Palma. ¿no? Eh, luego estamos desarrollando otro que todavía no se ha presentado sobre el tema de las viviendas y en este caso, que es lo que veníamos a presentar, uh -huh. este maravilloso <laughs> periódico. Que nos gusta, nos gusta mucho porque nos hacía mucha ilusión el tacto. Bueno, estamos en un momento también que, que todo es digital y a veces poderte poner allí a mirar el papel, el, no sé, la manera también que no es perfecto, que se mueve así las fotos, que no está. Bueno, nos hace muchísima ilusión poder haber recopilado. Cuatro de los proyectos del barrio de la Soledad, eh, que re reitero, en este momento hay una galería de arte, eh, va, a estar, va a haber una, una, una panadería alemana con, con, con panes eh, raros y, bueno, en fin, que está en auténtico peligro de gentrificación. Quiero decir, todo este trabajo también ha sido para ver si la identidad del barrio podía reforzar o, o mantener un poco en contra de... Y que habéis esto. traído el diario, que lo podéis sí, encontrar en el punto exacto. de... Exacto, es un tema también de eso, de la memoria, de la difusión ¿no? y también del retorno al barrio, porque al final hemos hecho una tirada grande porque finalmente, y todavía no lo hemos tenido tiempo de hacer, vamos a hacer en breve, es hacer una tirada por el barrio como en formato antiguo. Eh, ir repartiendo periódicos en, en las puertas o lo que sea o, o darse a la gente porque también pensamos que es un retorno de todo ese trabajo que se ha hecho desde aquí hombre yo os pediría que los que tenéis espacios los que tenéis eh, colectivos los que tenéis eh, y podéis coger varios y llevarlos a vuestro entorno pues sería una manera de, de bueno pues eso de, de compartir toda esta información que hemos generado no sé cómo va ¿Cómo? ya está. <laughs> Pero es que muchísimas que sigo, sigo. gracias, nada, nada, fenomenal. Que bueno está en el, en, en el espacio expositivo están ellos, o sea que también os podéis acercar a preguntar, que os cuenten. Así que nada, mil gracias. Eh, ahora os presento a José Antonio Turiñá, que es actor, cómico y productor y que desde 2014 dirige el festival Castelo Conta en, en Castelo, en Culleredo. Eh, que apuesta por la cultura en el rural y la, y la conservación de la tradición oral, que os contará el fenómeno ahora. Eh, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos, eu, eh, por, 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 porque os siento así, tengo que manter a tradición oral y Me no, temen, lugar de donde eu veño a tradición oral en gallego. Si alguien o si alguien no entiende lo que estoy hablando, tiene alguna duda, Paradme, por favor, y, y lo cuento en, en castellano sin ningún problema. Pero yo creo que, que, que va a ser fácil. He eh, venido a hablar de fiesta. Eh, eh, Castelo Conta, aunque eh, acabas de decir que es eh, director del festival, es mentira. Es, era una fiesta, es una fiesta de un pueblo. En Galicia hay como eh, no sé cuántos ayuntamientos, no sé cuántas parroquias, pero como 3.000 lugares donde se hacen fiestas. durante todo el verano e invierno e non sei sé que, e lo clásico aquí son las verbenas, se si, si podes aprovechar los que venís de fuera para, para visitar algunha das verbenas, veréis, veréis lo que é. Veréis o que é unha verbena, ao final, eh, eh, é un rollo que, 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 que se hace que unha fiesta en un pueblo hai unha procesión con un santo e despues música de orquesta, de verbena e solo eso. Isto pasaba en mi pueblo tamén. Entón, enton, estou mezclando moitísimo. Ben, entón, me estou facilitando, non? Entón, entón o, que pasaba, o que pasaba en Castelo é que había estas, estas festas eh, dos, do, dúas no verán, dúas o ano, eh, unha en julio, outra en agosto, Eh, e entón pues, un, un ano pues, pues, quedouse a deber diñeiro ás orquestas e entón eh, o que pasa sempre tamén que cando necesita diñeiro eh, a parte da sociedade o primeiro que chama é o cómico non chama un fontanero nin un carpinteiro chaman os, os cómicos os que, os que son capaces de, de reunir un pouco de xente para vender unhas entradas e eh, ser capaces de recuperar ese diñeiro Entón, fai tamén dez anos, estamos no décimo ano, se si este verán facemos Castelo Conta, que, que me chamaron e dixeron, Tauri, fagamos algo porque necesitamos recuperar dinheiro para pagar todo isto que, que gastamos e non tiñamos. E entón eu, por suposto, sin, sin problema, chamei os meus amigos, viñeron os superhéroes cómicos ao al rescate e fixemos unha primeira gala de Castelo Conta de un día e aproveitando isto, pues, eh, nos quedamos. Es decir, nos quedamos, fomos nos facendo fortes, nos hicimos fortes e dixemos esta fiesta hai que cambiarla porque vai volver a pasar o mismo, eh, deberíamos facer un pouco máis, empezamos facendo unha gala cómica un sábado, despues hai que hacer un concierto de outro tipo de música el viernes, ainda que teñas orquestas o domingo, e a día de hoxe pues, estamos facendo sete días de fiestas de pueblo, pero con outro tipo de programación. E antes de seguir, gustábame eh, poñervos unhas imaxes, porque tamén eh, é moi fácil de ver o que despois de nove anos estamos montando nunha aldea de 100 casas, diría eu, de 100 veciños e veciñas, que non somos máis, e montamos isto que, se o podemos ver, pois fantástico. É increíble, é ver, unha festa ver aquí toda a aldea chea de xente, con tanta vida, con tanta No sé, con tanta energía, ¿no? Me felicidad de justo estar aquí. Parece una familia gigante. Hay tan borrollo que va a pasar. Una carpa feliz. Es decir, aquí ves que hay un palco, que hay un torreiro, que, que me siente muy diversa. Eso es todo lo que más me flipa. Es el rollo interseleccional, ¿no? Es un festival totalmente distinto que habitualmente hay en otras zonas. Esto es una cosa de verdad maravillosa. Es eh, un honor y un placer enorme tener a dos amigos como estos aquí. No, no, aplaudido, aplaudido, claro que sí. Qué carajo, velo. No? Muchísimas gracias por estar y por invitarme fundamentalmente. Pues Conseguir que, que en un lugar como un Castelo se monte semejante festa es tremendo. Aquí una vez que una avioneta, ¿acordáis? Este ano estamos falando moito da taberna, como sitio de reunión. E esa festa que lle dou a volta, a festa que é o que fa e falta neste país, que as festas tamén virem. Esta semana toda foi super especial para mi. aí está, aí está o castelo Conta. Por pois Castelo conta é hoxe en día, despois de nove anos facendo festival e todo eso, que é, que é un festival enorme en un lugar moi pequeniño e, e nace ca idea de cambiar unha festa. Por iso ese, esa frase de Xavier Díaz de a, a festa que lle dou a volta a festa, fomos cambiando, fomos intentando facer outra outra maneira de, de facer a festa que non somos superfans de todo tipo de festas, eh? somos moi de orquesta moi de verbena, non queremos cambiar nada pero hai tantas, tantas festas como esas ao noso alrededor que nos intentábamos facer unha, unha festa distinta e o Castelo Conta pois ten como varios piares, como varios apoios non importantes a primeira era que, que ao final no rural Eh, non nos vemos, quero dicir, cada vez está despoboa, o noso é un rural moi cercano a unha cidade, é un rural, un rural que, que ten moita sorte de estar tan cerca de, de todas esas posibilidades culturais que ofrece unha cidade, por exemplo. Hai outros rurales pois, que é moito máis complicado, pero o primeiro pé onde se apoiaba era nos na aldea, nos no noso povo, queremos ter tamén a posibilidade de, de ver unha obra de teatro, de ver un contador, de ver un concerto, de ver unha eh, poesía, de, 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 de poder que os nosos nenos tamén fagan un campamento no medio da, do monte, en, relacionando isto todo o tempo co, co ecologismo, co arte, porque tamén temos artistas que... É un festival e intentamos meter nunha semana todas as cousas, toda a programación que pode ter unha cidade, pero nos metemos nas sete días, non? De un pouco demasiado dentro, dentro da festa. Tiña outro piar importante que era falar. Comunicarnos falando, non? Cas, cas redes sociais, cos móviles, cos whatsapps. Falar e escoitar sobre todo. Sobre todo en festival... Dónde hay que ir a escuitar, porque los grandes protagonistas, o eso queríamos que fuese así, en gran parte del festival, son las personas mayores. Las personas, por ejemplo, en Galicia creemos que hay una generación que son los últimos que vivieron de una forma y de un jeito que ya no es muy raro que se vuelva a vivir, ¿no? e que teñen unha sabedoría de, de todo o que estamos buscando todos, de, de respecto ao medio ambiente, de reciclaxe, de, de aproveitamento, de todo isto, que eles son verdadeiros mestres en todo isto. Entón, todas as tardes do Castelo Conta hai unha cousa que se chama Contos do Castelo, onde cada día se van tratando diversos temas e son, sobre todo, os protagonistas esa xente máis maior que nos conta a emigración, como se curaban as feridas, que ritos había antes para fazer cousas. Botamos as partes, as, as tardes, sobre todo, escoitando a esa xente máis maior. Este ano tamén tuvamos a sorte de, de coa dirección, colaboración de Adriana Casla, que ahora mismo está están exponendo no Museo do Pobo Galego, fixemos un documental precioso que se chama Mulleres de Castelo, que era para que tamén por un, por un, por un día ou por, un, por unha semana da súa vida, as nosas nais, as nosas mulleres do rural, que sempre son, as, son os piares fundamentais dunha festa, pero son as que, eh, neste caso, quedaban na casa, traballaban para todos, cuidaban a todos, eh, facían de comer para todos. pues viste ahí algunas imágenes, pues fichamos un documental durante un año entero de qué cosas eran importantes para ellas, qué era el amor, qué era la familia, qué era que le dio más importancia. Fichamos un gran estreno como si fuéramos Hollywood con una alfombra roja, una limusina que llevó lío a, a presentación y fichamos las protagonistas por un día, ¿no? Y después, como decían ahí, un, un espacio de encuentro entre gente de muchas generaciones. Eh, outro dos piares básicos é, é o da tradición oral A tradición oral tamén nos contadores Este festival nace eh, partindo da comedia Tamén como medio de, creemos, como medio de achegar moito máis A moito máis público A comedia o que nos fai é, é ter cheos ó, Os espectáculos, sobre todo nos primeiros anos Despois foi se creando unha comunidade Que xa ven todos os anos a, ao festival Y partiendo de la comedia y de esa tradición de contar, de saber contar las cosas, donde también son maestros los mayores, pues ahí fijemos o, o Castelo conta y seguramente me quedan un montón de cosas que contaros. Solo invitaros a que de a disfrutarlo porque es más fácil estar allí y saber de qué va y que contar luego aquí. Pues yo me siento invitadísimo. Estáis invitadísimos y invitadísimas todas y todos, ¿ok? Pues muchas gracias por la invitación. Todos, cogemos todos. Para cu ¿cu qué, fechas? ¿Qué fechas son? Es agosto, uh, la última semana de agosto, siempre que coincida el último domingo de agosto, hacia atrás. Genial, pues nada, el siguiente Cultura y Ciudadanía lo hacemos coincidir con... Y nos, nos vamos todos bueno. a, al festival. Este lo cuenta, pues, pues, <laughs> pues ahora os presento a, a Lucas Rodríguez, que es gestor de proyectos culturales comunitarios en territorio rural eh, es uno de los fundadores del CINORRIO y de, de Epa, eh, que, proyectos que desarrolla en la zona de la Vera, en Extremadura. Y os va a presentar pues, el proyecto de San Pedro que os cuenta ahora. No, no sé si tengo un no, cacharro para pasar la foto. Eh, pues ese, ¿no? Aquí Ahí. Tengo... Bueno, eh... nosotros somos el CINORRIO. Lo primero de todo es... ¿Alguno de vosotros sabe lo que es un cinorrio? No es una palabra inventada. Eso es un cinorrio. Un cinorrio es un objeto de la arquitectura popular, de la arquitectura tradicional de los cabreros, que colgaban en los chozos de la sierra y de ahí luego pues ataban todos sus enseres, eh, los morrales, las garrotas, etcétera, etcétera. Y así nos llamamos nosotros. También venimos a hablar de una fiesta, la fiesta de, de San Pedro. Ahora veréis a lo largo del de la, la, discurso por qué decimos eso de los criados se ajustan por San Pedro, que yo creo que en más de un sitio se dice, y no solo en, no solo en mi pueblo. Estoy viendo por aquí alguna cara extremeña medio sonriendo. Llevamos cuatro años desde que empezamos el cinorrio. Y desde el inicio, siempre para nosotros ha sido fundamental explicar en cada proyecto que hacemos por qué somos el Cinorrio, por qué somos una asociación cultural y a qué nos dedicamos. ¿no? Mucha gente nos dice si somos una panda de chavales que han venido de Madrid eh, a abrazar árboles. <laughs> Otra gente nos dice que qué vamos a enseñar nosotros a la gente del pueblo. Bueno, no somos ni chavales de Madrid. Ni vamos a enseñar nada a la gente del pueblo. De hecho, somos casi todos nacidos y criados en el pueblo, regresados al pueblo en pandemia y con afán de, aparte de nuestros trabajos, dedicarle tiempo a algo que para nosotros es muy importante, que es la recuperación del de, eh, pastoreo extensivo de cabra verata. Ahora os he dejado descolocadísimos. <laughs> Pero sí, todos los proyectos que hacemos... Eh, llevan este, esta admisión, por así decirlo. Utilizamos entonces la, la cultura como una herramienta para ayudar en última instancia al sector caprino. Al principio, pues las cosas no funcionan bien, la gente no venía, estas las cosas que pasan en, en los pueblos con, con temas novedosos. Pero luego nos damos cuenta de que la cultura verdaderamente sí puede ser una herramienta funcional y que da pie a que pues, el Ministerio de Cultura nos invite a presentar este proyecto, a que se haga una revista y aparezcan fotos de señores mayores de nuestro pueblo y esté rulando por toda España, o, que a, de, o a que de repente eh, grandes fundaciones quieran verter su, sus perras en hacer proyectos para recuperar el caprino en un sentido más mmm, sectorial. La cabra verata, ¿por qué la cabra verata? Pues evidentemente esto ya está tan de moda, no vamos a decir que gracias a nosotros, pero sí gracias a que se está moviendo bastante, incluso ya llegando a las instituciones, el tema de la desaparición de, de la ganadería extensiva y todos los peligros que conlleva para, para la supervivencia de, del paisaje ¿no? y del medio ambiente, sobre todo en tiempos de cambio climático y grandes riesgos de, de incendios. No solo peligro medioambiental, sino también peligro de pérdida de patrimonio cultural, material e inmaterial. Informantes. Antes hablabas de contadores. Nosotros eh, tenemos amigos del pueblo que los llamamos informantes, que son los que nos traen todas estas historias para luego nosotros montarnos nuestras movidas y hacer lo que nos da la gana. Pero siempre partimos de una base... Eh, una base empírica que la gente nos cuenta. O sea, nosotros no, nunca nos inventamos nada. Siempre vamos casa por casa preguntando y luego traduciendo lo que nos cuentan a un idioma cultural para traerlo aquí o a un idioma de sacristía para llevarlo a la iglesia del pueblo, ¿no? mediando un poco. Estos informantes son los que nos han contado qué era San Pedro. ¿Por qué digo qué era San Pedro? San Pedro era una fiesta que se celebraba en Villanueva de la Vera nuestro pueblo y era probablemente la segunda, la segunda fiesta más grande que había en el pueblo. Y en el pueblo hay 11 fiestas al año. Una fiesta al mes, excepto en un mes que dijimos, tenemos que montar una fiesta, y dijimos, Co coño, San Pedro tú, en junio. No hay ninguna fiesta en junio, no la hemos inventado. No nos la hemos inventado porque estos informantes, ahí tenemos a Don Guti un amigo de Zamora que cuenta unos cuentos espectaculares, y a María Pía Timontiemblo, que es etnóloga o era etnóloga del de, de Instituto de Patrimonio Nacional, que nos vienen a contar que San Pedro es el día del cambio de estación y por ende es el día en que los cabreros bajaban de la sierra al pueblo a ajustar los tratos con los amos del ganado hasta el año siguiente. Con motivo de esa bajada de la sierra al pueblo se montaba en el pueblo una fiesta de la hostia. Había tres bailes, había músicos que venían de todos los sitios y era porque los cabreros bajaban al pueblo. Y había pues ahí un tejemaneje de, venga, pues tú te vienes conmigo, tú me has pagado este año un kilo de harina menos, me voy a buscar otro amo, tú has dejado preñar a otra cabra que no tenías que haber tal, o sea, al final era algo así, ¿no? Esto se dejó de celebrar hace unos 60 años precisamente porque dejó de haber cabreros que habitaban la sierra. Y al no haber cabreros que bajaban al pueblo, pues se dejó de hacer la fiesta. Pero, afortunadamente, y gracias a esos informantes, tenemos a tres, cuatro personas que siguen vivas hoy en día en el pueblo y que han vivido la fiesta de San Pedro. Así que nos han contado todo cómo era. Y a raíz de eso, pues hemos arrancado nosotros. Ya llevamos dos ediciones. La primera edición del año pasado. Que bueno, siempre va a ser en la misma fecha, también el 29 de junio. De aquí para adelante os lo podéis apuntar en el calendario y también veniros cuando queráis, ¿vale? Y luego este año eh, nos dimos cuenta con la, con la gráfica que igual no se entendía muy bien lo que queríamos hacer, así que había que poner charlas, ruta, teatro, baile, cine, <laughs> gastronomía, bueno, en esos carteles. Y luego en el, en el programa también añadimos barra. Y entonces ya fue increíble. Aquí tenéis los programas. Todo esto está también en la exposición, lo podéis ir a ver, ver mucho más de cerca. Partíamos al principio de una estructura hiper sencilla, un programa de tres días que mezclaba una ruta teatralizada que llamamos, que por suerte, o nosotros creemos que por suerte, vais a ver una pizca de eso mañana los que estáis aquí el jueves por la noche, porque también somos encargados de organizar el fiestón de mañana por la noche junto con Galiza Emocional. Esperemos que no llueva. Y, y bueno, y este año pues, hemos ido añadiendo más cosas porque gracias a que nos hemos apretado los machos y que hemos ido trabajando duro, teníamos algo más de dinerillo y hemos podido pues, contratar más músicos y hacer más actividades. Quería pararme en algo que es súper especial y que me di cuenta a la hora de hacer la presentación y es que en el año 2021, Cultura y Ciudadanía nos seleccionó también para presentar el proyecto del Cinorrio en el séptimo encuentro en Donosti. Y presentamos el laboratorio ciudadano que hicimos allá por 2020, en pandemia. En ese laboratorio ciudadano, que imagino que también ya estará dentro del imaginario colectivo de la gente que está aquí, eh, se desarrollaban cuatro proyectos que casualmente están todos metidos en la esencia de lo que es la fiesta de San Pedro que hemos, que hemos hecho. Y están metidos de forma indirecta, o sea, lo hemos hecho sin querer. Pero de esos cuatro proyectos que empezaron hace cuatro años en un laboratorio ciudadano, ha salido una fiesta que probablemente perdure ya hasta que a los chavales les prohíban consumir ciertas cosas. Uno de esos cuatro proyectos hablaba de eh, innovación en, la, en el manejo de, de, de la ganadería. Ahí a la izquierda veis una foto de Javier de los Nietos, un joven ganadero de 22-23 años de la Sierra de Guadarrama, que trabaja para los ayuntamientos eh, limpiando eh, vallas forestales para prevención de incendios. O sea, no produce carne ni leche, produce eh, inmunidad contra el fuego y cobra por ello. Ahí a la derecha tenéis a los artistas del grupo del Madroñal, que también los vais a ver por aquí, porque están aquí todos. Lo que pasa es que ahora mismo están ensayando para el Tinclao de Mañana. Y otro de los proyectos, casualmente, hablaba de recuperar eh, tradición oral folclórica. Gracias a que hemos recuperado la fiesta de San Pedro, también se ha recuperado la canción de la noche de San Pedro, que hacía 60 años que no se cantaba en Villanueva. Y ahora ya forma parte de del acervo cultural de toda la gente del pueblo porque se la han aprendido, porque hemos repartido papeles, vaya. Luego, otro proyecto que salió de ese, de ese laboratorio fue Serrana Mía, un proyecto audiovisual documental que se estrenó en el San Pedro del año pasado y que este año ha tenido un primo hermano, a santo de qué que es un corto de ficción, una de las actrices también está ahí ensayando, hecho por gente del pueblo y que habla de la historia de San Pedro contada por tres mujeres que se juntan en un bar a beber sin alcohol, té y café y comer perrunillas. Y luego otro proyecto trataba de una ruta eh, por el pueblo, por el casco antiguo de Villanueva. La gente que no conozca la Vera es un sitio súper bonito, pero en verano no vayáis porque, se queda, porque es súper feo, ¿vale? Ir mejor en invierno, tal, y comencé a la gente de los restaurantes y los bares que abra un poquillo más. Y esa ruta se ha convertido en lo que es hoy el sainete, el sainete itinerante, que al final habla también de la historia de los cabreros. ¿no? ¿Qué nos faltaba en la fiesta? Un San Pedro. En Villanueva nunca vio San Pedro. Nunca. Los informantes nos dijeron que no había San Pedro, que sacaban en unas andas de la iglesia una silla, la silla de San Pedro, pero sin el santo. Bueno. Pues yo, con el tesorero de la asociación, que también está ahí ensayando, una tarde en casa, porque compartimos casa en el pueblo, dijimos, vamos a buscar santo. Y al final encontramos uno por Wallapop. <laughs> Al final encontramos un San Pedro por Wallapop, lo pedimos y nos llegó a casa. Y entre todos los vecinos le montamos en unas andas y le preparamos para el sainete. Eh, sin ningún ánimo de sátira ni absolutamente nada. O sea, le tratamos como un santo en toda regla. Lo único que es santo apócrifo porque justo el día que hicimos el sainete el cura estaba de vacaciones y no, pues no pudo... Pero bueno, ahí está. Ahí está San Pedro. Cosas bonitas que pasan con este tipo de cuestiones ¿no? y con este tipo de fiestas que se retratan precisamente en esta figurilla. Cuando empezamos, la gente decía, nunca hubo santo en San Pedro. Eso era lo que decían en el primer momento, cuando hablábamos con los informantes antes de hacer ese... Nunca había un santo en San Pedro. Eso es mentira. Nunca había un santo. Luego ya, cuando le vieron, la gente decía, mm, este no es San Pedro. Y si es San Pedro, de aquí no es. Muy morenito, no está calvo, este no es San Pedro. Luego ya, ¡ay, qué chiquinino! Pero, como con cariño, ¿sabes? Ya se veía que la gente. Eh... Ya empezaron. San Pedro no es un santo, es una fiesta. Y ya fue como. Ya. <laughs> que ya se lo están empezando a creer. Y una cosa muy bonita que ha pasado este año, el, el, el primero, el último día que lo estábamos haciendo, fue que se acercó una de las mujeres que probablemente sea de las más beatas del pueblo y estábamos preparando las conferencias del último día y teníamos a San Pedro puestos en unas andas en el auditorio y se acercó ella a la primera a coger sitio en primera fila porque si no no ve ni oye y se acerca y me dice Lucas por favor me puedo acercar a ver a San Pedro y eso para nosotros pues nos emocionó mucho porque es una mujer que sabe que este santo no pertenece a la iglesia pero reconoce al santo como propio y como del pueblo y no al santo a la fiesta de San Pedro Hemos añadido más cosas en la fiesta. Estamos hablando del sector caprino. Pues este año se nos fue la olla y también como necesitábamos más perrillas, hablamos con uno de los restaurantes del pueblo, el mío. Ahí en la foto aparece mi padre, y con un restaurante de Madrid que también son compañeros y se dedicaron a hacer eh, tapas de alta gastronomía con carne de cabra, verata. Tapas que se vendían y nos ayudaron a sufragar los gastos de los músicos. Los viajes, etcétera, etcétera. Y luego también hablamos con músicos locales para, para los conciertos. Lucas, me vas a perdir. me vas a sí. pero te voy a tener que cortar, que es que si no, alguno no nos va a dar tiempo al, al debate. Acabo en 10 segundos. Fenomenal. ¿vale? Lo más importante para nosotros, volvemos a esos informantes, que también lo tenemos en San Pedro, es devolver lo que nos han dado, ¿no? Y eso se hace con una última actividad en la fiesta de San Pedro, que lo llamamos la entrega de la Cabra Dorada, que no es más que una mención de honor a la asociación. Aquí tenéis a tres cabreros de la Pera intergeneracional total, tres cabreros que también aparecen en la revista que encontráis en la exposición. Y estos son la Cabra Dorada del año 2023 y Cabra Dorada del año 2024, el grupo del Madroñal, que aparte de ser Cabra Dorada, son los encargados de estar mañana amenizando. Vuestra noche y vuestra tarde. Así que nada, sin más, eh, animaros a contribuir con San Pedro 2025, mm -hmm. lanzarnos ideas, meternos tarjetas de visita y. Thank you. Gracias. Gracias. <laughs> Pues a las fiestas de San Pedro no nos emplazo al año que viene porque las vamos a tener aquí dentro de poco, o, así que, bueno, pues la que las disfrutaremos mañana. Pues ahora os presento a, a, a Íñigo, que es antropólogo e investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC de Santiago de Compostela. que entre eh, sus investigaciones ¿no? coordina el proyecto que nos va a presentar ahora a Palcos, Cultura Material e Festa na Paisaxe Rural Urbana Galega, no sé se si lo he pronunciado bien, eh, y tiene otros pues, como abi Pat, eh, Los Cuidados del Patrimonio, o Xeito Laboratorio de Creación Etnográfica. Eh, muy bien, gracias Inés, Bodías, a todas y, y todos. Eh, vamos a acabar la eh, sesión hablando también de FESTA, pero quizás desde otra perspectiva. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión estar eh, en un foro, participar en un foro como este, porque a pesar de que, a diferencia de muchos de los proyectos que se están presentando en estos días, el nuestro eh, no nace de una iniciativa ciudadana, eh, ni busca dar respuesta a una necesidad concreta, ni siquiera parte del sector cultural. ¿no? Eh, aunque como hemos visto en muchas de las presentaciones, eh, la frontera que separa la investigación y la creación, o la práctica artística o cultural, es cada vez más difusa. Este proyecto nace más bien de la curiosidad intelectual de un antropólogo y un eh, cántabro, que resulta que soy yo, eh, que llegó a Santiago de Compostela en el año 2020 a trabajar en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, un centro de investigación del CSIC, en el que trabajamos o estudiamos los procesos de patrimonialización y que en eh, mis excursiones por Galicia, para conocer un territorio que tampoco conocía, eh, me topé con estas estructuras que estáis viendo en, 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 en las imágenes ¿no? y que llamaron poderosamente mi atención por varias razones. La primera porque no entendía muy bien qué eran. La segunda tampoco sabía para qué servían y sobre todo porque seguían ahí sin aparentemente eh, que hubiese nadie que las utilizaba, ¿no? Eh, en este sentido, y gracias a la financiación de la Esencia Galega de Innovación, eh, nació Palcos como un proyecto de investigación básica y fundamental que aglutina a un grupo diverso de arqueólogas, antropólogas, historiadores, arquitectos y artistas, con el objetivo de aportar nuevo conocimiento sobre la relación entre la cultura material eh, y la fiesta en Galicia, y cómo esta relación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero, sin embargo, desde el principio comprendimos que este proyecto no podría avanzar sin la participación activa de la ciudadanía en las distintas fases de la investigación. Y es precisamente esta dimensión de ciencia ciudadana que atraviesa el proyecto de principio a fin lo que nos hace sentirnos especialmente cómodos en, 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 en un foro como este, rodeado de iniciativas tan interesantes y que eh, resuenan con muchas de las preocupaciones eh, que nosotros tenemos. ¿no? En palcos estudiamos palcos, valga la redundancia, palcos de música. Estudiamos palcos de música que fueron construidos por las propias vecinas y vecinos del rural gallego entre aproximadamente inicios de los años 70 y mediados de los años 90 para albergar a las orquestas de Verbena eh, que eh, amenizaban las fiestas parroquiales y que hoy se encuentran en la mayor parte de los casos en desuso o en muchos casos ni siquiera ya existen. ¿no? Estudiamos palcos. Pero no nos limitamos a su catalogación o a la creación de un inventario, sino que estas modestas construcciones que configuran el paisaje festivo gallego son para nosotros la excusa, el punto de partida para abordar cuestiones más amplias, cuestiones que resuenan directamente con algunos de los temas de este encuentro. Por ejemplo, la evolución morfológica de los palcos y sus usos refleja los cambios en la manera de celebrar las fiestas y la fiesta. A su vez, como ya se dijo ayer varias veces, se convierte en un espacio privilegiado para observar y analizar la transformación de la sociedad gallega contemporánea. Pensemos, sin ir más lejos, y ya también se mencionó en las presentaciones de la mesa, en el impacto de la despoblación y del éxodo rural en la continuidad de muchas de estas celebraciones. Se non hay comunidad, no na festa. Es una frase que hemos escuchado en muchas entrevistas y en muchos obradoiros y que refleja la importancia de la fiesta como un dispositivo de producción de lo común. ¿no? Y también se habló ayer mucho desde también, digamos, de la cultura como un bien común. ¿no? Lo que estamos observando en el proyecto es que esta dimensión colectiva y comunitaria de las fiestas parroquiales no solo está amenazada por la despoblación y la pérdida de población en el rural, ¿no? sino también por procesos exógenos como la creciente profesionalización y burocratización de la organización de estas celebraciones, que también resuena con unas cuestiones también que salieron hoy y que también comentabas tú al inicio, ¿no? con la cuestión de las instituciones. ¿no? Pero hay otros temas que nos interesan y que emergen de este trabajo de observación de los palcos, y por eso este proyecto va mucho más allá, ¿no? como la conexión, por ejemplo, de los extractivismos forestales y eólicos con la fiesta, la participación de las vecinas y vecinos en su organización como un ejercicio de ciudadanía, el cuestionamiento de nociones hegemónicas del concepto de patrimonio. Tenemos que conservar estos palcos que muchos califican de feos o de feístas o los cambios en el propio modelo de fiesta, ¿no? es decir, cómo se adapta la fiesta a las nuevas realidades sociales y económicas. ¿no? Pero, más allá de esta introducción, es un poco para contextualizar lo que nos preocupa, y volviendo un poco al proyecto, que al igual que, que, que los proyectos de, de, de los colegas, también eh, está en el espacio expositivo y podéis consultarlo, eh, palcos.gal es la página web, ¿no? Eh, sí, me gustaría, quizás, eh, muy brevemente eh, mencionar tres aspectos que yo creo que son eh, fundamentales eh, o que me parece que son interesantes también para traer después al debate. ¿no? Uno es el que refería al principio, un poco, digamos, de la importancia de la participación activa de la ciudadanía en los procesos de investigación, ¿no? es decir, entender también la producción de conocimiento desde una horizontalidad, digamos, de los saberes. ¿no? Eh, en Galicia hay 3.771 parroquias. Cada parroquia hay o hubo. O, seguramente eh, habría un palco. Nos es materialmente imposible llegar a todos los sitios para documentar estos palcos. Por tanto, ahí hicimos un primer apelo a, a, a la población a través de una plataforma web que diseñamos con la gente de Montera 34 eh, para eh, crear una plataforma web en la que la gente puede subir información eh, concreta sobre estos palcos. participa.palcos.gal. Eh, nos puede aportar una fotografía, una historia, una localización, la festa que se celebra, o se celebraba en el palco y de ahí nosotros podemos ir al, al, al campo. ¿no? Pero también a lo largo del de, de la primera fase del proyecto, de, también realizamos numerosos obradoiros en distintas partes de, de, de Galicia, eh, en coordinación o en colaboración con la cooperativa Regenerando, que también está participando activamente en, en, en este encuentro, ¿no? donde pedimos digamos, a la gente también que nos ayudase a expandir el, el, el proyecto, ¿no? Y ahí fue muy importante también empezar a tejer una, digamos, una red de alianzas con entidades, eh, eh, asociaciones, eh, entidades vinculadas al territorio, a la fiesta, que nos permitiesen, digamos, amplificar la llegada del proyecto. En este momento, en el, en el mapa colaborativo tenemos in, eh, inventariados más o menos casi unos 300 palcos, lo cual obviamente desbordó todas nuestras expectativas, ¿no? Y después hay una tercera eh, fase que me parece muy interesante, que estamos empezando a desarrollar ahora y también apela un poco a cuestiones que, que, que han aparecido en, esta, en, este, en este encuentro, que están apareciendo, ¿no? eh, y que es esta articulación entre no solo la participación ciudadana y la producción de conocimiento científico, ¿no? sino también cómo los artistas o la creación artística también puede formar parte de este, de este, de este, de este proceso. ¿no? Y en este sentido, eh, en, el pro, en el proyecto original ambicionábamos que el, el punto final del proyecto fuese la activación de un palco. ¿no? Eh, eh, y nos parecía que podría ser más interesante no solamente decir ir a un sitio y hacer algo en el palco, ¿no? porque ahí tenemos que hacer un trabajo previo digamos, de diálogo con la comunidad, que lo estamos haciendo, para ver también... Eh, bueno, pues un poco al hilo también de la recuperación de alguna fiesta, etcétera, que tampoco nos interesa. El proyecto no tiene tampoco eh, una mirada, digamos, eh, nostálgica a lo que era eh, y por eso también me parece muy interesante el proyecto este de Castelo Conta, en el sentido de que, bueno, vamos a reinventar a fiesta que ya no existía, ¿no? o crear una fiesta también como la Fiesta de San Pedro. ¿no? Entonces, estamos colaborando con artistas a través de un laboratorio de creación etnográfica que creamos también en el INCIPIT, en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, para activar los palcos fuera de los palcos. Y ahí estamos trabajando, estuvimos trabajando este, este año con una artista sonora eh, radicada en el Reino Unido, eh, estamos también trabajando con, con, un, con un fotógrafo eh, de aquí, de Santiago de Compostela, para, en cierto modo, intentar implicar a eh, ese pensamiento artístico que nos ayude, digamos, a pensar eh, mejor este tipo de, de cuestiones. Eh, por ejemplo, y ya con esto acabo, ¿no? la pregunta eh, que nos estamos planteando para una instalación sonora que presentaremos el año que viene, seguramente, si Dios quiere, es a qué suena un campo de festa cuando ya no se usa como campo de festa. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos escuchar eh, un lugar en el que aparentemente ya no pasa nada? ¿no? Y ahí en este sentido, por ejemplo, la tecnología de grabación sonora nos permite, con cierto tipo de micrófonos que permiten captar eh, frecuencias de onda que el oído humano no consigue captar, recrear, eh, es decir, a que suena un palco abandonado, por ejemplo. ¿no? Y, y bueno, yo quiero que lo dejo por aquí y podemos seguir eh, discutiendo después. Muchísimas gracias, Íñigo. Pues Queríamos pasaros la palabra ahora a vosotros, a vosotras, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis preguntarles o plantearles, debatir, Pues por aquí tenemos uno. Hola, ah, eu era para ahí, ahí, go, a pregunta. hai máis alá de pensar esos usos que ten ese palco que estaban predefinidos para ese uso da festa, entonces podíamos caer esa caer cuestión nostálgica tamén como pensar que usos informais están dando dese lugar, porque é relevante que eses espazos ahora se convirtan no de chaval, donde nos xuntábamos cos amigos, era no palco da festa, porque non tínhamos outro sitio a coberto e non tínhamos outro sitio onde estar. Entón, como son lugares nos que seguramente pues, a xente poda ir a fumar uns porros, ¿no? digamos, ese sentido, claro, que están afastados, que é interesante tamén pensar a potencia que ten ese uso desde ese lugar, porque senón entendería que, bueno, pues que se tire, pero non, hai necesidades que non estaban previstas, non? eu que sei, como ocurre cos espacios de cruising, non? Había aí unhas necesidades, de repente hai outras, bueno, pois pues mira, ben vida eixas, non? Que a xente se apropia deses lugares porque os necesita, non? Non sei sé si se iso traballades tamén Sí, gracias, Fran, eh, por la pregunta, y creo que esto ya lo hemos eh, comentado en, en otros foros. Sí, o sea, de hecho es un, es, un, es un elemento que nos interesa eh, mucho en el proyecto, y no, no, no me he referido a él por una cuestión de falta de, de tiempo. ¿no? Pero una de las categorías de palcos, eh, en función de los usos actuales de los palcos, nos estamos trabajando con cuatro categorías. ¿no? Estamos hablando de palcos vivos para aquellos palcos que se usan ainda se eh, en la festa. Estamos hablando de palcos reapropiados para aquellos palcos que ya no se usan en la festa. Pero que sin embargo tienen otros usos, ¿no? eh, usos informales como los que tú comentabas, pero también usos eh, eh, potenciales. ¿no? Es decir, por ejemplo, en, en, la en, en la presentación estaba la fotografía del palco de Vilamor, Nucourel, un palco que se recupera a raíz o después de la vaga de lumes que afectó eh, la zona en el año 2021-2022, eh, y que es un, es un palco que se. Eh, bueno, hay una intervención artística con la idea de que se convierta en un espacio de reivindicación de la necesidad de reforestar la zona con especies autóctonas. ¿no? Entonces, esa categoría de palcos reapropiados es muy interesante. ¿no? Eh, nos comentaban en un obrador en Monterroso, por ejemplo, uso un palco para los entierros porque en la capilla no cabe la gente entonces colocan al, al el párroco se coloca encima del palco el muerto lo colocan debajo del palco y la gente eh, eh, asiste ya a la misa no entonces ese tipo digamos también lo estamos documentando y, y son muy interesantes ¿no? eh, aquí a cuestión me parece que eh, es también pensar un poco desde qué punto si desde, sí, desde el punto de vista más institucional no tus concellos las parroquias tus eh, eh, ¿Cuál es el valor que se le atribuyen a estas, a estas, eh, a estas estructuras? ¿no? Eh, y esos usos informales están ahí y, y una cosa también que, que no falé, eh, también digamos, la dimensión afectiva de, 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 estas, de estas estructuras, ¿no? porque son estructuras que fueron construidas y financiadas por los vecinos. ¿no? Por tanto, pese a que no tengan un valor y esto lo podremos poner en todas las comillas que queráis, ¿no? estético eh, X, sí que tiene un valor afectivo y simbólico muy importante, ¿no? porque el palco es una cosa que eh, del pueblo y en muchas parroquias en Galicia también, y, y me podéis corregir si me equivoco, el propio espacio de la festa o campo de la festa es un espacio comunal. Eh, entonces, bueno, sí, gracias por, la, por, la, por el apunte. Por aquí creo que tenemos otra pregunta. Hola, buenas. Eh, bueno, me he sentido muy interpelado por, por el paisano Lucas, yo también soy de Extremadura, del norte de, de la Hurdi, pero el día, de, el día de San Pedro me encanta verlo como una fiesta porque en, en el recuerdo de mi familia o en las historias familiares de mi comarca era un día muy triste. En San Pedro, que es como lo, le decimos nosotros ahí en, en la Surde, era cuando iban eh, toda la gente prácticamente de las hordes, mujeres, hombres y niños, a Ciudad Rodrigo, que era estaba en Salamanca, pero era como el centro, digamos, eh, la capital de esa, de esa zona. Y mmm, lo, también iban muchos gallegos y muchos portugueses. Y como era el principio de la siega, eh, había como una especie de feria donde los capataces de los amos intentaban pagar lo mínimo posible a esos jordanos y a esos gallegos y a esos eh, portugueses que estaban tan necesitados y que necesitaban eh, segar ¿no? a lo largo del verano. Entonces, por ejemplo, el hermano mayor de mi padre, que todavía fue a esta feria, que la, la llegaron a llamar escritores con sensibilidad social de la época, la Feria de los Esclavos en Ciudad Rodrigo, eh, tocaban a los niños, los hacían correr un poco para ver qué, qué le podían dar. ¿no? Pues a los mayores, los mayores eran segadores. Pero los niños los cogían de Atarinis para hacer la gavilla cuando se estaba segando. Eh, a los niños, un poquito más tarde, los ponían de Trilliquis, que eran los que dirigían la trilla. En fin, que era una, era una festividad haciaga, Siempre han hablado fatal. ¿no? Por, por San Pedro era el día que había que ir a la Bugordu, que era un árbol de concejo que había en Ciudad Rodrigo, el Negrillo. Se reunían allí y, lo, y los escogían. Ahí, Casualmente es que hace poco estuve eh, investigando sobre esto y os leo tres líneas. Decía. Eh, esto es de 1919. Han llegado los pobres segadores, gallegos, jordanos y portugueses, han paseado su melancolía por las calles de la ciudad escuchando burlas, se han reunido en montón, informe de carne hedionda, sufriendo en silencio de resignación proposiciones que les elevan a la categoría de cosas, de mercancía, a esclavos. Entonces, de repente, haber visto esta, esta fiesta en otra comarca de Extremadura efectivamente una, una, una festividad, una celebración convertida en fiesta, me alegra mucho porque le quita un poco la carga que, que hay en mi familia esa festividad así que seguro que voy a ir al próximo San Pedro el año que viene. Enhorabuena por estas iniciativas de revitalización y nada, eso. Un saludo fuerte. Gracias. Hola. Ah, vale, ahora se escucha. Bueno, mi nombre es Alfredo. Muchas gracias, Lucas, también por, por esta fe festividad. Yo voy a seguir un poco porque estoy también en el mismo sistema central, pero es el norte de Toledo, sur de Ávila. He a otra, también trabajo de investigación con mi compañera en un eh, proyecto que se llama la Alpargata. Y justamente esa festividad también se da. No sé, o sea, yo lo que quería preguntar, porque veo que la vera se hace, la sur de si de esa zona también y yo he visto pueblos del norte, tanto la parte norte de Gredos de todo este sistema central como la parte sur, pero quería preguntar si también en otros sitios si conocéis de Galicia o en Islas Baleares, porque allí lo que me van contando en diferentes pueblos también se vive de diferentes maneras era justamente eso, ¿no? O sea, toda la gente que trabajaba en el campo, en este caso habla de los cabreros, pero también pues pastores que llevaban ovejas, los eh, porqueros que iban con los cerdos, o sea, toda la gente que trabajaba para otra en el campo era el día en el que eh, podía haber renovación o no. Si tú estabas eh, mal con tu, con la persona que te tenía contratada, pues te cambiabas a otro y pasaban un montón de cosas ahí entre medias ese día que era muy importante. También eh, me cuenta ¿no? la gente cómo de repente el pueblo se llenaba un montón, porque la gente no solo vivía en las poblaciones, había un montón de personas que vivían todo el año en el campo y era el único día del año que dejaban esa vida más solitaria en el campo y se podían unir al resto de gente a festejar en, en el pueblo. Entonces quería preguntar, no sé si en otras zonas, porque lo que conozco más es el sistema central y de lo que hablamos es un poco las montañas del centro. Pero si en Galicia había algún tipo de festividad en el que los jornaleros, la gente que trabajaba para otra en el campo, eh, cambiaba y se iba a otros sitios, o si no conocéis acerca de ese tipo de festividades, en otro sitio, no sea en el sistema central. Eh, yo, eh, en Galicia, que somos de minifundio, entonces ibas a trabajar más cerca. Quiero decir, eh, sí, no, no soy especialista en esto, pero sí en la literatura, en la poesía. Rosalía dice, castellanos de Castilla, trátame bien a los gallegos, no sé qué, porque si va un montón de gente a trabajar ahí. Pero aquí en Galicia sí se, y pasa eh, un poco en la fiesta que nosotros hacemos, es eh, cambiar la fiesta por esas fiestas que había cuando había trabajos comunales. Pues sí se hacían, era en, todo, en todas las pueblos, en todas las parroquias. No sé si diría en la comarca, seguramente a lo mejor en, una, en algunas zonas de Galicia sí, sí pasaba esto, pero por ejemplo donde yo soy todos iban a trabajar para todos. Igual por esto esta tradición de la fiesta, que había muchas más fiestas, no había una sola al año, sino había una cada semana o cada tres días. Se había que recoger la patata, se había que secar el trigo, se había que eh, hacer la malla. Eh, eh, para todos los trabajos comunales, todo el mundo del pueblo iba a ayudar a sus vecinos, aunque te llevases mal, aunque el día anterior estuvieras a hostias en el bar o tu familia no se hablara con los otros. Donde yo soy, todos colaboraban y cada día se, hacía, se hacían esas fiestas que aquí también se llaman serans o a la, a la jornada, acababa la jornada de trabajo y se sacaba una pandeireta, se sacaba un, una, un plato y una, y, una, y una cuchara y había fiestas todos los días al, al terminar la jornada de trabajo común, digamos. Pues también hoy ya no se hacen trabajos comunes, ya, o, o es muy raro, a gente propia en el rural donde yo vivo ya poca gente eh, tiene ganado, poca gente algunos siguen plantando y todo eso, pero es como para complementar lo que compras. Antes era para vivir, era para todo, para, para comer todos los días. Entonces, esos trabajos comunes, yo creo que también en Galicia, decían antes ahí, hay 3.000, si hacemos 6.000 fiestas en Galicia y hay eh, 3.000 parroquias donde en cada parroquia hacen, hacen su fiesta, yo creo que es por culpa del minifundio. De, 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 ese, de nuestros espacios pequeños donde hacemos trabajos comunes no había, no había creo que en, en Galicia no se da ese rollo tan grande de, de gente que se mueva hacia un lugar porque había, había que hacer sus trabajos en extensiones mucho mayores ¿no? el sistema central es muy de minifundios tampoco no hay grandes grandes o sea si te vayas más hacia Andalucía o igual Extremadura más al sur sí el sistema central es un poco así y yo lo que voy viendo en diferentes pueblos eh, es que dentro del propio pueblo había gente del propio pueblo que vivía afuera y trabajaba para otros, me refiero al, en, en el entorno próximo, y luego había algunos pueblos que eran más pobres, por ejemplo, Navalosa, que está en el norte a 1.300 metros, que lo que me contaba la gente es que de allí sí que se iban a pueblos del sur de Gredos, ¿no? porque el norte de Gredos es el sur de, del sistema central cambia un poco la cosa. No es tanto que viniesen, igual, por ejemplo, en esa zona así de Ciudad Rodrigo, que yo no, no lo conocía, que había ese movimiento de gente de, de Galicia y así, pero en mi zona, que es el Valle del Tietar, que es sur de Ávila, norte de Toledo, eh, era la, la, o la gente del norte, de, de la parte norte de la montaña, la que venía, o del propio, del propio lugar, y era justamente como el día de Renovación, ¿no? O sea, tú decidías si te ibas con otra persona porque no estabas bien con él o sí. En este caso, hay otras historias, ¿no? Como la que contaba el compañero, que pues hay esa parte como más dura que también ocurriría a mí. En general, yo todo lo que me he ido encontrando es festejar. O sea, festejar a tope porque podías justo podías ir a la población, ¿no? O sea, tú te tirabas todo el año en el campo o tú solo o igual en un chocillo con tu familia y de repente podías bajar ese día al pueblo, ver a todo el mundo, ver, ver vino hasta no parar, todo ese tipo de cosas. Pero yo, no, yo creo que, es que aquí, curioso. por ejemplo, en Galicia, igual eh, donde más gente se movía es para cuando era la, la vendimia, en la zona de, de, de Ribeiro o por ahí, y, y claro. Con vino es más fácil que haya fiesta. ¿no? Mm -hmm. Con vino todo mm -hmm. más fácil. Eh, bueno, ¿no se sé, oye ahora? Sí. ¿Se está oyendo? Sí, vale. Bueno, yo de hecho admiro y, y estoy encantado de escuchar vuestras fiestas auténticas, tradicionales, <laughs> históricas, porque allí los borregos se juntan en Magaluf. O sea, to <laughs> todo el verano hay fiestas súper y está, bueno, es una pasada, tenéis que verlo. O sea, conviene con cámaras, eh, hay que hacer fotografías y todo eso porque es un evento que pasa... Eh, claro. Por otra parte... La, en las auténticas fiestas de allá, muchas se han recuperado pues, desde, la desde la transición, porque casi todas son paganas. Evidentemente, tiene mucha influencia, como en Cataluña, pues, una cosa que se llama correfox los demonios, ¿no? los demonis con fuego. O sea, todo eso se ha recuperado porque es, es pagano eh, a posterior, ¿no? más tiempo más tarde. Y ahora también es interesante ver cómo la gente joven en los pueblos se está reinventando eh, incluso con, con simbologías, ya sea el santo, ¿no? Por ejemplo, allá está, hay un santo también, San Rescat, de, de un barrio, que San Rescat es porque les gusta reciclar y rescatar, ¿no? eh, Yo qué sé, hay fiestas nuevas que, que, son, que se están convirtiendo en tradicionales. También hay debate entre si esto es, eh, bueno, si, si sale de la tradición o, o es una cosa espontánea que a la gente joven le, le gusta, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a invertir estos dos minutos y medio que nos quedan en responder a las preguntas, como que estamos compartiendo ¿no? entre, entre todas las mesas y que queremos que recorran un poco el trasfondo del, del encuentro. Como son tres? Si no nos va a dar tiempo a responder a las tres, igual podemos hacer una mezcla de las dos últimas, ¿no? que son cuál es vuestro deseo para nuestro sector cultural en este presente que está por venir y en este modo un poco oráculo. ¿Cómo os imagináis el sector cultural dentro de 10 años? Que, bueno, pues si sí, nos podéis lanzar tres ideas cada uno. Si, si empiezas tú, Carles, si quieres. Sí, bueno, como que, bueno uh, perdona. No <laughs> La repito. Sí, sí. ¿Cuál es vuestro deseo para nuestro ecosistema cultural en este presente que está por venir? ¿Y cómo os imagináis el sector cultural? Dentro de 10 años. Para mí la, la cuestión más importante y fundamental eh, es que haya pues haya como tres pilares, ¿no? Una que sea pues gente agentes y gente que mueve que tiene la capacidad de mover, por otra parte, la participación de la, de la ciudadanía y una cosa que, que de, de momento falla, eh, que sería la escucha activa de la Administración. Escucha sí, pero en la parte de ella pasar a la, a, a la acción, ¿no? o sea, a ese cambio de, 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 de mentalidad, de paradigma, de, de poder eh, flexibilizar la institución para poder permitir que, que muchas más cosas como esta, muchas más, eh, se, se sigan generando, porque esto finalmente, finalmente es identidad. Eso es, es la fuerza de, 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 bueno, de un supuesto país o países, que si realmente quieren, quieren hay, que, hay que fomentar todo esto. Y todo eso también hay que tener muy en cuenta que, como también se ha dicho muchas veces, eso va en contra de un sistema económico que precisamente va al revés, en otra línea. ¿no? Es, hay que tener las defensas de... De, 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 de todas estas cosas que son públicas, que es la fuerza, la fuerza de la, de, de la democracia. O sea, todo esto se tiene que superponer a, o intentar corregir al desfase de, de, bueno, de este desequilibrio brutal. ¿no? Ah, y perdón, y un eh, visión de futuro, uh, yo diría que hay que trabajar mañana y, la, y el, el, esto se mueve, las circunstancias son complejas en todos los sentidos, lo mismo que hay que proteger la cultura, hay que proteger la, la naturaleza, y hay que proteger a, a, a la gente vulnerable, y hay que proteger a... a o sea, eso ya, porque si no, 10, 10 años, para que sea mejor, yo habría que voy a empezar a trabajar, pero ya. Muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que hacer, hacer eh, copiar... Lo que estamos escuchando aquí todos estos días, de, yo quiero hacer esto donde yo soy, o en la comunidad que yo, donde, donde estoy viviendo, quiero que pase esto también, copiar iniciativas, eh, hacerlas, unirse, hablar, cómo lo podemos hacer. Y, y, y creo que esa es el, la forma, hacerla, hacerlo, hacerlo, y, y, y hacerlo con los que pues está muy guay querer cambiar el mundo en, en otros lugares, pero si cambias, si, si somos capaces de cambiarlo a poquitos, cada uno en su lugar, pues creo que es todo más, más sencillo. Y después, eh, la administración, ojalá no la, no, no la necesitásemos dentro de diez años. Perdón esto. Nada. No, pero digo, no si, lo hacemos, si lo hacemos nosotros solos, la vamos a necesitar menos. Deberían ser ellos los que quieren estar con nosotros y en, nuestras, en nuestros proyectos, en nuestras cosas. Deberíamos ser nosotros los que digan, te, dejamos estar, te dejamos estar. Déjame tus recursos. Déjame usar tus recursos. Vamos a estar, No, yo creo que, que si uno quiere estar, está. Claro, por eso digo, que, pero, pero lo bueno sería también... Estar aquí, por ejemplo. Esto no tener es que, no que estar pidiendo para cada cosa, sino que, no, que, que fueran ellos los que dicen, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué, que fuese al revés, porque muchas veces te cansas de pedir de solicitudes, de papeleos lo que tú decías antes ¿sabes? y ojalá fuese así, ¿eh? yo digo a 10 años hoy, hoy hay que seguir pidiendo seguir eh, no, no sé si protestando, pero diciendo eh, estamos aquí, hacemos esto, queremos que nos eches una mano y después yo creo que lo público también hay muchas, muchas cosas eh, que, que, que se podrían utilizar para la cultura hay muchos espacios que, que, que podrían estar abiertos más horas, que podrían ser eh, espacios de trabajo durante más tiempo, uh -huh. auditorios, teatros para grupos de música, para gente que hace teatro, que abre un teatro que abre solo el, a las 8 de la tarde para una función, son espacios que podrían estar abiertos a otras, a otras horas para trabajar todo el mundo ahí durante todo el día. Las iglesias. Las iglesias, por ejemplo, igual que las fiestas las fuimos cambiando para tal, también es utilizar esos espacios que pueden cohabitar. Estamos hablando aquí, puede el santo seguro que no le importa que tener compañía todo el día con, y escuchar música y todo eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Vale, voy a ser sintético para compensar. Eh, en cuanto al deseo, yo me, me gustaría o nos gustaría que hubiese más transversalidad y transectorialidad. O sea, la cultura no es algo que se haga en los centros culturales o en las escuelas. También es algo que se hace en los salones parroquiales, en los bares, incluso en un chozo perdido en el monte. Y para solventar problemas de otros sectores más desfavorecidos, es necesario que la cultura también tenga un papel fundamental, algo que desde el Ministerio, por suerte, ya se está haciendo. ¿Y cómo me imagino el sector dentro de 10 años? Pues descentralizado. Me imagino que las grandes instituciones no estén en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades, sino que los pueblos vuelvan a ser protagonistas y que la cultura se entienda como una herramienta de transformación y no solo como una herramienta de documentación histórica y muchísimo menos como algo elitista. Vale, pues eh, por cerrar también en, en, en clave de, de deseo, ¿no? Yo, o sea, yo... Claro, el deseo eh, libre, ¿no? pero eh, me imagino o, o desearía digamos, un futuro eh, que fuese más inclusivo, eh, que fuese más diverso y que fuese más accesible, ¿no? en el que la cultura eh, fuese un espacio para el diálogo crítico, la construcción colectiva y la transformación social. ¿no? Eh, y bueno, parece ser que se estamos dando pasos en esa dirección. ¿no? También más plural, ¿no? o, sea, o que valoren más la, la pluralidad también de expresiones culturales. ¿no? Y en términos de imaginación... Eh, hay un tema también que yo creo que no sé si se ha abordado, eh, o por lo menos yo ayer no lo he escuchado, ¿no? pero que tiene que ver también con el tema de cómo vamos a tratar el tema de la propiedad intelectual y la autoría, ¿no? eh, sobre todo en un entorno cada vez más descentralizado, más digitalizado, eh, y donde la cultura circula en, formas, en formatos que a veces se nos escapan. ¿no? Y quizás también... Eh, bueno, me imagino también... Eh, unos espacios de poder y de representación mucho más eh, reconfigurados gracias a estos movimientos de coloniales que también empiezan a tener una cierta fuerza también en, en, en los discursos culturales en España. ¿no? Y un poco se apuntaba ayer en la, en la, en la primera o en la segunda mesa. Y y nada simplemente también un poco reiterar un poco lo que también comentaban mis colegas también de bueno de que la cultura de que el acceso a la cultura es un acceso también más eh, más democrático no y por eso también esta idea que se, se ha lanzado aquí de digamos de pensar la idea como, la cultura perdón como un bien común me parece como muy sugerente ¿no? y, y también esta idea también de los derechos culturales que también estáis en la que estáis trabajando ¿no? pues muchísimas gracias muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros por compartir con nosotros estos proyectos y una petición porfa antes de irnos fuera están haciendo una visita al espacio expositivo entonces si podéis tener un poquito de cuidado con el tono de voz porque reverbera muchísimo y si no nos escucha y nada más muchísimas gracias